No, no tengo claro que. Es que no tenemos nada que nos diga ningún tipo de código. Es que no hay ningún tipo de código, nada en absoluto. Puede que sean estas notas. Pero ¿qué sentido tiene? Quiero decir. ¿Qué sentido tiene? Porque solo nos dan frases extrañas, no dan ningún tipo de info. Solo descansaré cuando mi anfitrión esté muerto. Que esto puede ser cualquier cosa, tío. Es que además no te marca, ¿sabéis? No te marca. No te marca orden ni. Bueno, claro, quieren hacerlo más. Quiero hacerlo complicado. Vale, solo descansaré cuando mi anfitrión esté muerto. Que luego también. Es que no sé. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Aquí, por ejemplo, no hay nada. ¿Cómo podemos saber ese código? Porque, por ejemplo, hay zonas donde conseguimos los códigos, quiere decir, donde conseguimos las llaves, pero no hay ningún tipo de. Ningún tipo de escrito ni nada, tío. Pero puede que sea el truco del. Dice, puede que es muy original. ¿Puede que esté aquí al código o algo? No. Recto por las esquinas más oscuras y observo a las familias divirtiéndose. Esta es araña. Recto por las esquinas más oscuras y observo a familias divirtiéndose. Esta es araña. Pero claro, ¿cómo sabes el orden? Sí, me queda claro, quiero decir, me queda claro que esto es la araña. Tiene que ver con esas, tiene que ver con eso, pero. Pero, ¿cómo sabes el orden? ¿Qué es en la. En la posición en la que las, en lo que la coges? ¿Cómo lo habíamos cogido? Uf, no lo recuerdo, tío. No lo recuerdo cómo cogimos. No lo recuerdo, tío. Esperad. Porque tampoco las coges, las hojas. Simplemente las lees. Y aún así no me salen las cuentas de las hojas, tío. No sé. Vale, a ver. Hombre, en una última estancia podemos probar a. Por probar de folla, ¿sabéis? Unos cuantos años, este miércoles se comió 5. Qué raro. Amigos y compañeros, sé que nos hace mucha gracia la idea de trabajar en navidades, pero si no hacemos no habrá ningún avance. Hemos hecho unos cuantos. Estáis invitados a celebrar en la oficina final a las 5 de la tarde. 5 del miércoles. Habrá comida, bebida y unas misiones súper emocionantes.
¿Por qué dice que raro? No podemos voltear, ni podemos hacer nada. Supongo que tengo que encargar de esta misión ahora. Era uno de los juegos de... ¿De este hombre? Aquí no podemos acceder. Sangre y pureza de Jesús. Tenemos la vela, la planta, la araña, que ya tenemos la araña, y el bastón. Sangre y pureza de Jesús. Puede que sea el bastón. El polo de color rojo y blanco. Bueno, rojo y blanco. Sí, bueno. Una vela de mentira. Sangre y pureza de Jesús, tío. Uf, es que... como tengamos que hacerlo quiero decir... es que puede ser tropecientas mil combinaciones. Puede ser, qué sé yo, planta, araña, bastón, vela. Vela, planta, araña, bastón. Puede ser 20.000 rollos, tío, no sé. Tiene que haber tiene que haber algo... no sé, tío. Es que solo hay... yo... joder, me muerdo, tío. Es que yo solo encontré dos. Yo solo encuentro dos. Eso puede ser una... eso puede ser una... ah, no, tres. Solo descansaré cuando mi anfitrión esté muerto. ¿Puede que sea vela? Es que yo el otro cuarto... el cuarto... la cuarta descripción no la encuentro, tío. Hombre, solo descansaré cuando mi anfitrión esté muerto. Anfitrión. Muérdalo cuando ves. Hombre, a ver, de muerte, muerte tal. Que sea la vela. Vale, este episodio está siendo un poco... uf. No, no lo tengo claro, tío, no sé. Es que hay tres. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Yo, es que encuentro tres. No encuentro más. ¿Fuera? No, fuera no hay nada, tío. Es que propiedad de la educación no es... aquí no hay nada. Este es un cartel. Y aquí no hay nada, tío. Es que puede ser la de Dios y no tengo ni idea de cuál puede ser. A ver, puede ser... mi anfitrión. No entiendo lo de anfitrión. No entiendo lo de anfitrión. Lo de muerte... solo puedo tal cuando mi anfitrión muera.
Vela. Muérdago, tío. Era el de... ¿El de la araña? No, el del bastón. Y el de la araña. A mí sigue faltándome uno, ¿eh? Una... Pero es que no trae el orden, tío. ¿Sabéis lo que os quiero decir? No trae el orden, tío. No trae el orden. Vamos a ver. Vamos a pegar el último viaje. Y si no, mira, probamos ahí. Vamos a intentar... pasar nada hasta que lo saquemos. También sigue faltando uno, tío. Un montón arriba, la parte de abajo es deprimente. Bueno, comida bebida, venga. Vale, tengo que encontrar algunos objetos y usarlos en la caja fuerte de modo cuadrado, está claro. Veo que sé que nos hace mucha gracia, pero sí. Dios. Ayel, pero ¿qué diferencia hay? Pero ¿qué diferencia hay entre las notas, tío? Las notas tienen diferentes colores, diferentes algo. ¿Los lazos son iguales? Es que los lazos, por ejemplo, la caja es igual. Voy a sospechar. Espero que esto no es lo primero que escribió yo. No veo la situación, tío. No veo la idea, tío. Misiones súper emocionantes. Vale, vamos a ir a probar a ver. Porque yo luego la diferencia no la veo, tío. Lo siento, pero es que no la veo, tío. No quiero rayaros aquí mucho más con la historia. Vale, que llevamos ya un buen rato aquí y no pillo yo el rollo. Es que yo diría que el... Por ejemplo, esto es igual, tío. Es que es idéntico. Sangre y pureza de Jesús. No veo nada, ni ningún tipo, no puedo voltear, ni puedo tocar nada, ni puedo hacer nada. Vale, nos vamos arriba. Vamos a probar. Vamos a probar unos cuantos. Sigue al ladrón que hace una oferta de caridad. Es que no entiendo esto, tío. Está en la caja fuerte. Para abrirla tienes que usar cuatro llaves magnéticas en orden correcto. Vale, mira, vamos a hacer una cosa. Esta es un poco de prueba, ¿no? No sé. O sea, nada. Entonces, vela, planta, bastón, araña. Este tenía aquí vela, como lo habíamos encontrado antes, tío. Vela, planta... Vela, planta, araña, bastón. Vela. Vela, planta... Uf.
Ve la planta araña bastón. Wow. Wow, colega. Uf. Vale, wow, son unas llaves, de verdad, nunca había visto unas. Wow, solo puedo decir wow. Uf. Vale, lo tenemos, amigos y amigas. Lo tenemos. Que por cierto, no es aquí. ¿Dónde tenemos que ir? Vale. Bien, wow. Vela, planta, araña, bastón. Era, una decía. El de que cuando muera tal, yo creo que era la vela. El del muérdago, yo no vi nada. El de la araña, era de estoy en una esquina y miro. Miro a familias divirtiéndose. Y la de sangre y tal, de Jesipureza Jesús. El bastón. La araña, la planta y la vela. De acuerdo. Menos mal, por favor. Y que siga así. Que siga así, por favor. Por favor. Por favor. De acuerdo. Que siga así, please. Porfa, please. Que siga así. Que el, con lo que sufrimos. Vale, entramos aquí. En principio, por favor, que no salga nadie. Gracias. Gracias, amigos. Gracias, de verdad. Adentro, venga, adentro. En la barriga de la bestia. Bien, vamos avanzando poquito a poco, ¿eh? Ya veis que es que realmente la idea, el planteamiento es completamente old school. Es una aventura gráfica, pero vamos, 100% de toda la vida. De acuerdo. Veamos, lado derecho o el... No podemos ir más allá. Bien, esto es zona recreativa. Ya está cerrado. Maravilloso. Tenemos la linterna. ¿Y la pistola? ¿Y la pistola? ¿En serio? No tenemos absoluto. Estoy dando hacia la izquierda, ¿eh? ¿What? Por favor, no me digas que se bugueó, tío. Se bugueó, tío. No, ¿se bugueó? ¿O qué estamos haciendo, tío? ¿Vale? Por favor, ¿qué acaba de pasar? Se bugueó, tío, esto, tío. Está bugueado, tío. Está bugueado, tío. Es que luego, además, no tengo claro... No tengo ni idea, tío. ¿Era así? Es que yo me daba cuenta que el scroll hacia los laterales podías moverte más, quiero decir, porque normalmente cuando llegas, si os dais cuenta que a lo largo de todo el juego, cuando llegas a una esquina, a un tope, acaba la zona donde puedes ir, quiero decir, no puedes ir más allá. Pero aquí nos permitía continuar. O sea que a lo mejor teníamos... No sé, tío, es que no lo sé. Estoy bueno, me preguntaba cuándo aparecerías. ¿Te acuerdas de mí? ¿Has venido para ascender? Adoro la sombra de Alan. Hace tiempo que no veo a Shelley. ¿Sabes por qué?
¿Ya ha muerto ese maldito hereje? Hace tiempo que no lo veo. Podría ser su espía. Podría ser el cruzado de Papá Noel. No, adoro a Alan. Tengo que consultar con su oráculo. Lo ha oído todo. Está allí. No llevará mucho tiempo. Estoy de acuerdo. Su valor es cuestionable. Debe mentir. ¿Notas la peste de Shelley? ¿What? Debemos ayudarte a ascender. ¿No es nuestra tarea, sagrada tarea? ¿Puedo arruinar todo lo que hemos construido? Vale, creo que si no hacemos bien nos... Sí, tenemos que contestar lo que... Maravilloso. Hemos llegado a un acuerdo. Eres libre de esperar la ascensión, pero llevará un rato. ¿Y a quién le importa? ¿Cómo puedo contactar con Alan? Gracias, capullo. Llévame hasta Alan. Me alegro de que hayas descubierto mi virtud. ¿Es suficiente para ver a Alan? La ascensión es precisamente eso. Alan está en el núcleo de la creación. Tendrás que esperar a la ascensión. ¿Qué es esa ascensión de la que habláis? La ascensión es el último paso en el camino a la divinidad. Cuando nos juzgan, nos reciben con la mesa celestial. Muchos ya han ascendido, cuando te escondías. ¿Qué ha pasado mientras estaba fuera? He estado reuniendo su rebaño. Muchos han ascendido. Muchos han caído en la tentación de Shelley. Muchos se han desviado por servir a Papá Noel y convertirse en sus cruzados. Solo queda la Alan ahora, solo su rebaño. ¿Por qué no puedes hacer tu ascensión? No puedo todavía. Todavía no. Sin una efigie que le demuestre el Señor a quién llevarse. No puedo dejar ascender a nadie. El vacío podría llevarlos y arrastrarlos al infinito, remolino de locura y sufrimiento, donde sus pecados les acosarán eternamente, torturados por su virtud perdida, destrozados por sus propios remordimientos. No puedo permitirlo. Hostia, tío, cálmate. Qué diversión. No bromes con eso. Vale, tranquilo. Perdóname, no quería faltar respeto a Alan. Agradezco tu apoyo. Seguro, joder. Seguro que Alan también. No puedo, tío. Madre, es que me muerdo, tío. No puedo descansar, no hasta que termine mi trabajo. Uy, joder, madre. Nos pasa de todo, ahora, macho. Nos pasa absolutamente de todo, tío. Vale, veamos. ¿Esto qué es? Dicen que falta una correa. Hasta los impresores les gustan los accesorios. Correa desgastada. Sin una correa no funcionará. Estatuilla rota. La correa está desgarrada. Quizá pueda arreglarse. Estatuilla de plástico sin acabar. Vale. Es que quizá pueda arreglarla. Vale, parece como una impresora 3D. Espero que ahora estés en un lugar mejor. Llave, madre, con las llaves. Tilín, tilín, llave, bitches. ¿No ves lo que os digo? Que cuando llegas a un lateral, es topeta con el lateral, no podemos seguir. En cambio, no está otra zona así. Entonces, doy por hecho que supongo que teníamos que hacer eso, no lo sé. No sé, a ver si en el código apropiado. Jim, ¿estás vivo? Jim, ¿estás bien? Abajo el puto sistema. No es real, piensa lo que quieras. Espabila, sé que puedes. Quiero un puto abogado. Bueno, tú este está ahí ido con... No, lo siguiente. Jim, necesito tu ayuda. Quiero ser libre, no es real, piensa lo que quieras. Anda y que te jodan. Vale. Jim, soy yo, es tú. Piérdete. Espabila, sé que puedes. Nada, no podemos hacer nada. Es como si lo estuvieran metiendo, cogiendo preso o algo así, ¿sabes? Moneda. Vale. Solo es una moneda, nada especial. Pero seguro que... Sí, sí, es que parecemos... ¿Por qué toca la campana, tío?
No, no, no sé qué ocurre, tío. Está bugueado, tío. No es que estemos atrás, es que está bugueado, tío. Está bugueado detrás. No toques la campana. ¿Por qué? ¿Por qué? El rebaño puede oírlas. Hasta los cruzados vinieron aquí en busca de sonido. Todos se convirtieron o murieron con deshonor. Las campanas funcionan. ¿No funcionan contigo? Vino porque la gente estaba muriendo. Es una coincidencia. ¿Coincidencia o premonición? No creo que sea la palabra adecuada. Yo tampoco. Pero lo entiendes, ¿no? Aléjate de mis campanas. No toques las campanas. No las toco, las robo. Perdóname, ¿son de vital importancia? Sí es. ¿Ves? No eres un imbécil estúpido. Un infiel estúpido. El rebaño pudo oírlas. Vale, vale. Sí, sí. Nos dice que... Vale, que no podemos cogerlas. De acuerdo. Pues... Veamos. Vale, supongo que está... Claro, tenemos aquí una... Claro, la llave. Puede que sea de la otra puerta. Lo que pasa es que se me va la olla, tío. Es que estaba flipando muchísimo con el rollo este de que no se ve. ¿Entiendes? Entonces, si vamos aquí ahora... Claro, es que no me he acordado de la llave porque estoy flipando directamente. Vale. Vaya flipazo, tío. El personaje... Vale, yo diciendo... Bueno, puede que sea... Es que no lo sabía. Yo diciendo... Bueno, puede que sea que a lo mejor es que esto va por ahí y tal... Está bugueado y ya está, de toda la vida. La estatua tiene un grabado. Alex, que se arrepintió, abrazó la verdadera fe. Maravilloso. ¿Esto qué es? La máquina. La máquina, así, tal cual. Vale, no se puede mover debido a las enredaderas. No se puede mover debido a las enredaderas. Vale, se abre ahí un poco. Estoy probando, pero no sé sobre qué estoy. Pues, puede que a lo mejor tengamos que tocar la otra... Para que se termine... Uf, vaya ida, ¿eh? Wow, es tremenda, tío, la ida de tanque, macho. ¿Por qué tanto muñeco? La estatua tiene un grabado. Jamie que rechazó las herejías de un señor verdadero. Tiene como una especie de... Hay alguien ahí dentro. Tiene como una especie de... Perdón, de barra clavada en el pecho. Impresión. Códigos del núcleo. Yo, mi código del núcleo no funciona. ¿Me mandas uno nuevo? Pues debes sentirlo. Funciona, lo hemos conseguido. Jim, necesito de verdad el código del núcleo. Algo ha ido mal. Problemas, amigo. Es curioso que se llame guillotina. Es apropiado. No. Pegamento, puedo leerlo. Y está totalmente seco. Jope. Vale, no podemos... De momento, no sé si se podrá usar para algo, pero de momento no podemos usarlo. En el lado izquierdo. Cuentagotas. Es un cuentagotas vacío. No. Hombre, un cuentagotas en el pegamento. No, porque está seco además. Puesto normal de soldadura, hierro, pinzas y ventilador pequeño para calentar la tarjeta gráfica, como que el ucraniano me enseñó. Vale, ¿y qué acabamos de hacer? Tengo que encontrar una forma de arreglar una correa desgastada. Vale, colocamos ahí eso. Adentro. Colocamos ahí eso, vale, pero... La correa está cerrada como una almeja. Estas pesadillas han arruinado mi juego de palabras.
No podemos coger esto, no podemos poner esto y tampoco podemos poner esto. Esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Maravilloso. Disolvente. Ah, el disolvente va a ser para el pegamento. Estupendo. ¿Y ahora puede que usemos esto? Vale, y ahora puede que lo usemos... Maravilloso. Ya está pegado, para tardar un buen rato en secarse. ¡Oh! Tenemos la correa. Vale, estupendo, tío. Tenemos la correa, piches. Maravilloso. La estatua tiene un grabado. Vicky que me quería. ¡No! Maldito loco. Nada, supongo que tendremos que ir a... Vamos a intentar... Este ascensor no funciona. Vale, ¿qué ocurre si...? Maravilloso. Es maravilloso este bug que hay aquí, tío. Maravilloso, sin duda. Vale, vamos a intentar colocar esto... Hace figuras, tío. Estatuilla. En realidad esta mola bastante. Me alegro de haberlo hecho antes de que acabe todo. Vale, las estatuillas estas parece que son con las que... Con las que... Ese soy yo. Sí, acabé de decir algo, tío. Acabé de decir mi nombre. Mr. Blue Sky barra baja 79. Es maravilloso, tío. Sin duda, tío. Maravilloso. Maravilloso. Fantástico, tío. Vale, y el bug. Esto sí que es maravilloso. Este bug sí que es maravilloso, sin duda. Es fantástico, estupendo y maravilloso. Bueno, gente, pues ¿qué os parece si dejamos el capítulo de hoy? Capítulos de este The Lone Reach. Título, aventura gráfica, como os veis, de corte clásico, con una ambientación y una historia completamente oscura, loca, retorcida y violenta, y que a mí personalmente pues me está encantando, y que por supuesto pues vosotros al otro lado de la pantalla estéis pasando un buen rato. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía aquí en el canal. Si os ha gustado el vídeo, por favor, os veo en el siguiente y os pediría que dejarais un buen like porque ayudan un montón. Sin más, like y favorito si os gustó, dislike si no os gustó, en comentarios lo que queráis, y nos vemos de nuevo en The Lone Reach. Un saludo para todos, paz. Cuidas.